El encuentro que Héctor López Santillana tuvo en Bilbao, en la oficina del alcalde de esa localidad española, con altos directivos de Bancomer y también de BBVA, no fue una simple coincidencia, como originalmente lo había manejado el equipo del alcalde electo de León. Tuvo lugar gracias a la relación que el próximo alcalde guarda con Eduardo Arena Barroso, consejero ciudadano de la misma institución financiera. Así lo dio a conocer el propio político panista luego de que se especulara sobre el acercamiento que tuvo con los directivos de estos bancos. En abril pasado, Bancomer buscó aquí en León manejar la deuda del municipio. El presidente municipal electo indicó que a pesar de que no se trató de un encuentro casual, como lo habían dicho previamente sus colaboradores, tampoco se trataron temas en particular con los miembros de estos dos bancos asociados, BBVA y Bancomer. Lo financiero estuvo fuera de la agenda, dijo Héctor López Santillana. También sostuvo que el viaje no fue financiado por ninguna organización privada ni se pagó con el dinero que corresponde a los gastos de transición. Dijo que la relación que mantiene con Arena Barroso inició hace 5 años cuando colaboró en una administración municipal y fue producto de su trabajo en el área económica. Este es Héctor López Santillana dando explicaciones puntuales sobre su viaje a Bilbao. ¿Qué temas se trataron particularmente con estos consejeros de Bancomer? Ninguno. Ninguno en particular. No, fue una invitación con los consejeros de Bancomer, nada más por los nexos. Los consejeros de Bancomer, que son los señores Arena, particularmente Arena Barroso, ellos están de vacaciones. Ellos van siempre a Bilbao porque su familia es originaria de esa zona. Entonces, simplemente temas financieros y de Bancomer, de todo, ninguno absolutamente. ¿El asunto del préstamo de la ciudad de León? Nada, no se trató ningún tema financiero. Okay, estrictamente lo que yo fui fue aprovechando esta puerta que se me abre, aprovechar para ir a visitar Londres, un despacho de arquitectura internacional sobre procesos de transformación de la ciudad. Y el proceso de Bilbao, que sufrió una crisis muy fuerte en los años 80, económica y de una inundación, y hoy son un referente mundial. Entonces fui a conocer cómo se habían dado esos procesos, cómo se organizaron, cómo promovieron la inversión privada por cada peso o euro público que se destinó para la reconstrucción o la regeneración de Bilbao, lograron la aportación de 3 euros privados. Entonces es un referente y hoy son... un ejemplo a nivel internacional. López Santillana insistió, llegará a ocupar su cargo el próximo 10 de octubre, libre de cualquier tipo de compromisos con agentes privados, así como con los panistas, algo que ya había dicho. Yo quisiera nada más, ya mañana les daré, no hubo patrocinio de ninguna institución. Es terrible cómo entran en las especulaciones, vale la pena. No hay gasto, no hay inversión pública, el fondo de transición del municipio sigue intacto. Entonces ya mañana les daré los pormenores. Y los tres en esta parte, el resultado, hay mucho que aprender. Cómo se fue dando esta transición de los años 80 hasta el año 2015 y cómo continúan dándole seguimiento. ¿Llega usted libre de compromisos con cualquier totalmente, tipo de institución privada? Totalmente. Si me he cuidado mucho de no tener compromisos con mi propio partido, pues con mayor razón con los demás. Como usted lo supo oportunamente, López Santillana viajó al continente europeo desde el domingo pasado, el 23 de agosto, con la intención de visitar básicamente 2 localidades, Londres en Inglaterra, donde vio este despacho arquitectónico, y Bilbao en España, donde revisó proyectos de urbanización. Al respecto habló otro actor importante, Alejandro Arena Barroso, hermano de quien acompañó a Héctor López Santillana y actual regidor en el ayuntamiento por el Partido Acción Nacional. Esto fue lo que dijo. Yo en lo particular creo sinceramente que no hay conflicto de intereses porque todo va a ser transparente y en el momento que lo hubiera, pues que se denuncie, pero yo no veo malo el que en un viaje determinado se contacte con personajes que han sido pilares en la innovación y en un efectivo y eficiente manejo de los recursos. Yo estoy confiado de que por mucho de que se haya entrevistado con unos o con otros, el Comité de Adquisiciones en la siguiente administración va a actuar limpiamente y pues la posibilidad de que haya ahí algo
como lo que se ha dado en esta administración de cancelar concursos o favoritismos, estoy seguro que no se dará en la siguiente administración.